Marlon Pérez. My life is going. Marlon Pérez. Marlon Pérez, muchas gracias, Yanis. Mire, el que no corre, vuela. Gracias. Porque este es momento de evaluación, Jaime. Momento de evaluación en rojo. Le pedimos su opinión y la nota de Neylas Cátinas para Marlon Pérez. Hola, Marlon. Para mí, bailar es sentir. Y la mitad de tu baile, no vi ninguna expresión en tu cara. Técnicamente te mejoraste desde la última vez que te vi, pero me falta la emoción, me falta el baile desde acá. No lo sé si estás nervioso, estás muy preocupado por repechaje, pero este sentimiento que tú me pasaste a mí. Mi nota para ti hoy es 4,5. 4,5. Sí, 4,5. Maitén Montenegro. Marlon, a ver, había mucha energía, tal vez demasiada. Eso impidió que en algún momento la teatralidad que querías darle estuviera débil y faltara un poquito el matiz. Sí tienes un físico y una estatura que hace que se luzca muchísimo los giros y las levantadas enormemente por el tamaño que tienes, pero ahí yo siento que faltó ese matiz del sentimiento. Para mí tú tienes un 5-2. ¿5,2? ¿Sí? 5-2. Maitén Montenegro. Consuelo Schuster, su comentario y nota para Marlon Pérez. Marlon, creo que hoy día nos mostraste más técnica de lo que te habíamos visto quizás en otras veces. Eso se agradece mucho y creo que lograste conectarte con tu compañera, pero sí creo que faltó interpretar un poco más. Es cierto que faltaba energía en tu cara, verte que estabas realmente expresando lo que querías mostrar en el fondo, lo que estabas haciendo en el baile, llevarlo también a la expresión. Faltó ahí ponerle un poco más de energía y de ponerle más intención a ese trabajo. Mi nota para ti hoy es un 5-3. Consuelo Schuster, un 5,3. Y para cerrar, 5-3. Nuestro cuarto jurado en esta fase de repechaje, Vasco Mulián. Mira, yo los estudié, tuve que estudiarlos el fin de semana largo y los vi harto y sé que te ha costado el camino, ¿no? Yo creo que te hizo bien ese tiempo que estuviste afuera, te encontré equilibrado, sin embargo comparto con el jurado que no hubo una expresión que se llama emoción, ¿ya?
cuando uno se acerca al corazón, uno tiene que evocar una emoción, y esa emoción transmitirla. Pero creo que al debe, no te puedo poner un 5, así que te puse un 4.9. 4.9 la nota de Vasco Mulián. Con eso se cierra la nota del jurado. ¿Y la del público, Jaime? Ahí está la del público, un 5.7. ¿El promedio, Jaime? Promedio final, un 5.1. 5.1 para Marlon Pérez. Marlon Pérez. Muchísimas gracias.